bueno, la verdad había que... un club, una discoteca de enanos. ¿No fuiste nunca? No, ¿dónde? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Acá? Acá, en Buenos Aires. ¿Sí? Iban todos ellos a bailar. Yo tenía un amigo enano, uno de pelo rubio. ¿No lo conociste? Ay, no. Hacía striptease. Ay, qué bueno. Yo lo conocí en una fiesta que hizo striptease arriba a la mesa y se desnudaba. Era sexy, ¿no sabes? Ese sí que... Teatro que enano, no sabe lo que era. ¿En serio? Y él sabía, estaba orgulloso de ¿Y la... ¿Y usted lo vio? Yo no, yo lo vi en un baile que hicieron. ¿Pero se desnudó el baile? Se desnudaba siempre. Yo acompañé a las nenas que iban a una fiesta de un pijama party y habían invitado al enano. No invitado, él es profesional, él cobraba, ¿eh? Sí, ya sé, pero que el show para las nenas... Lo traían en una cajita, era como, ¿sabés? Como un regalo. Una cajita con un moño y decía felicidades, ¡bum! Salía el enano afuera, ¿entendés? ¡Ay, qué impresionante! Y se desnudaba para las chicas. Yo te lo voy a mandar para un cumpleaños, vas a ver. Bueno, pero... Abrirle la puerta, no, lo vas a dejar al enano en la vereda. Para cumpleaños está bien, pero de grandes, no de... No, cumpleaños tuyo no van a venir nene, va gente grande, sí, por claro. Eso. Sí, claro, pero a las nenas se hizo un pijama party y el tipo se... Desnudó. Bueno, pero las nenas de ahora son otra clase de gente, Susana, ¿entendés? Qué impresión, sí. Están enteradas de todo, desde chiquitito ya saben.